Bueno, bienvenida Angélica Cibrián Jaramillo, investigadora del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Simvestab. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, también hay un perfil joven, aunque ya sé lo que vas a decir, deja que yo lo diga, pero hay un perfil joven, mujeres dedicadas a la ciencia. Pues es el momento en el que ya la generación, mi generación en ese entonces del 99 en la Facultad de Ciencias, pues nos estamos colocando como investigadoras. Yo creo que tomó tiempo para eso, ese momento, sí. Pero ya hay a muchas. Ver, perdón, ¿no? Generación 99, ¿qué estudiaste? De la facultad. ¿Qué estudiaste? Estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, del 94 al 2000 más o menos, con todo y tesis. Sí. Uh-huh. ¿Y sobre qué fue su tesis? O sea, me encanta la pregunta porque es sobre vainilla y es un tema que dejé. A ver, sobre la vainilla, la que se come. Sí, la vainilla de Papantla, literalmente. Hice un estudio sobre la diversidad genética de vainilla en México. Pasamos un par de años buscando vainilla silvestre porque está casi extinta en la naturaleza. Entonces, junto con mi asesor, fuimos en búsqueda de vainilla y tratamos de caracterizar la diversidad genética de vainilla. Entonces, a ver, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir las bases del DNA, las bases del cambio evolutivo, son prácticamente, se traducen en una diversidad genética que vemos en cualquier organismo. Sí. Entonces, mientras más cercanos somos, por ejemplo, en una familia, menor diversidad genética entre nosotros tenemos. Pero mientras más alejados de nuestra familia, mayor diversidad en general. Entonces, en una planta es muy importante tener diversidad genética, porque si no hay capacidad de cambio ante un patógeno, entiendo, un clima, sí, ya no hay capacidad para cambiar. A ver, ¿pero qué quiere decir que te fuiste a vivir a Papantla casi casi o qué? No, pero pasé un año y medio en el campo buscando vainilla silvestre. ¿En esa zona? En esa zona, en Quintana Roo, en Oaxaca, en diversos lugares donde sabíamos o sospechábamos que había vainilla silvestre. Y es la misma vainilla que nosotros conocemos. Sí, vainilla. La que se establece hasta de un helado. Exacto, esa es la vainilla comercial. A ver, y perdón, tú ibas a esos lugares, uh-huh, y ¿qué es lo que veías? Primero, no sabía que había vainilla, además de Papantla, siempre tenía la idea de que no más había en Papantla. ¿Hay en muchos otros lados? La vainilla es mexicana, es un género que está en México y hay 5 especies de vainilla en México. Y hay una que nos comemos, entonces hay poblaciones silvestres todavía de vainilla de la, sí, que comemos. Que son muy difíciles de ver ya, ¿no? Pero hay varias plantaciones en no nada más Papantla. Papantla es el más importante, sí, pero hay varias en México. A ver, pero me dices que es como el chocolate casi casi, que es mexicano. Sí, es nativa de México, es originaria de México. ¿Y cómo se reproduce la vainilla en otros países? Se hace por polinización manual. De hecho, ahí estoy con una vainilla muy reciente. Este es súper reciente, este no es de mi licenciatura. A ver, sí, para. Ahorita te cuento. Sí. A ver, pero para que me cuentes, ¿ese árbol es el que da la vainilla? No, la vainilla es la vaina que está alrededor del árbol. La vainilla es una orquídea que trepa en el árbol. Entonces, lo verde, para decirlo claro. Uh-huh. ¿Y huele? Sí, claro. ¿Ahí huele mucho o huele ahí cuando? Ahí no hay flores en esa foto, pero generalmente huele, claro. De hecho, hay Papantla y otras regiones de Veracruz se conocen como el aroma de la vainilla. Sí, claro. Entonces, es que hay algunas huele. Zonas del país en que vas y huele al lugar al que llegas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y hablo de la naturaleza, no necesariamente de las fábricas. Si tú vas a ciertas zonas aquí en la Ciudad de México en la mañana, te huele a cerveza, uh-huh, porque está aquí la cervecería, la malta, ¿no? Sí, no, pero ahí la idea es, sí, sí, justo, ahí entras es a la ciudad y te ¿ahí eres tú? No, ese es uno de mis estudiantes, ahí estamos buscando chile silvestre. Nos interesa mucho lo silvestre. Entonces, en la licenciatura trabajé con vainilla. Ahora estoy regresando a vainilla después de 20 años de no trabajar con ella. Y mi estudiante está buscando chiles. No es por nada, pero qué maravilla. La verdad. A ver, pero entonces, la única vainilla, a ver si digo bien, ¿eh? Uh-huh. Comestible, uh-huh, es la que está en Papantla. Las otras tienen. ¿Y para qué sirve la que no es comestible?
Bueno, no, en realidad no la usamos. La usamos como fuente de diversidad para mezclarla con la planifolia. Sí. Sí. Entonces, ¿qué es la especie que comemos a nivel internacional? A ver, y como eres de la UNAM y los que pasamos por ahí ya sabemos cómo son las cosas, gratamente, ¿cuál es el título de tu tesis de licenciatura? Uy, fue hace como 20 años. Pero más creo o menos, que más o menos. Se llama Genética de Poblaciones de Vanilla Planifolia en México. Pero ¿te fijas? O sea, digo, pues tiene que ser de la UNAM o algo así, o de la UAM o del Poli. Sí, bueno, sí. Bueno, a ver, ¿y por qué estudiaste algo que puede resultar muy obvio? Se te ve como que desbordas esto que es tu trabajo, que es una maravilla. Uh-huh. Primero, mujer. Siendo mujer, ¿fue fácil o difícil el asunto? Fácil hasta el momento en el que fui investigadora. Ha sido un reto tremendo ser mujer investigadora. Hasta ese momento me pareció fácil, pero estuve en círculos muy, muy abiertos, digamos, a sí. nivel internacional. Entonces, el ser mujer no era para nada un... No era tema. No era un tema, no. No. Ahora se volvió un tema. Y en retrospectiva, mis mentores y todas mis sociedades, en general la gente con la que he trabajado, siempre son hombres generalmente, mis sí. jefes. En su mayoría fueron hombres, entonces, pero no había sido tema hasta ahora. En realidad, ese tema lo he sentido mucho más ahora que compito a nivel de investigador y sí se siente una atmósfera distinta en ese nivel. ¿Para mal o para bien? Pues más hacia mal, ¿no? Sí, es complejo. No me quejo, pues, me ha ido bien, pero es compleja la situación. Bueno, si investigador es una... Uno supone que por definición, porque uno conoce a los científicos, por el objeto de transformación, para decirlo académicamente, pues es uno supondría que eso camina auténticamente sobre ruedas. Ese es un tren bala eso. Eso no se detiene en ciertas cosas, supongo yo. No, por eso sí quisiera decir, no me estoy quejando, o sea, no es que no se pueda hacer investigación con mujer. Simplemente ha sido más lento y más gradual la incorporación de mujeres investigadoras jóvenes o relativamente sí. jóvenes, de carrera, mediana carrera, en el mainstream. O sea, que realmente estén contribuyendo con muchos estudiantes, proyectos muy grandes de millones de pesos, con muchos buenos artículos. Entonces, se siente. O sea, es por ejemplo, mi colegio de profesores, estuve 3 años con un colegio de profesores donde era la única mujer. Entonces, es algo que está en transformación. La investigación no se detiene, pero sí la atmósfera ha tardado en cambiar en México hacia eso, en instituciones fuera de la UNAM. Supongo que si hablas de ello, hablas en general de que puede ser un poco la vida de muchas investigadoras totalmente. Universidades incluso prestigiosas de este país. Sí, definitivamente. Sobre todo fuera de México y fuera de la ciudad y fuera de la UNAM, es muy claro que ya a niveles más altos o niveles directivos o en mayorías hay menos mujeres en general. Sí. Es una cuestión de tiempo. Yo creo que no hay un obstáculo directo. Escrito. Simplemente claro. Es que estamos alcanzando ese momento donde nos estamos consolidando. Fíjate que yo he tenido, hemos tenido la oportunidad de conversar con investigadores de la UAM. La UAM, pues, es una universidad relativamente nueva, ¿no? Uh-huh. Empezó en el 74. Pero hablando con gente de la UNAM, los que están en Morelos, ya ves que están ahí en Cuernavaca, gente que está en la misma área que tú, en el propio Politécnico, sin dejar de considerarlo, es un tema que ya no es tan tema. No, ya no. ¿Me entiendes, no? Sí, exacto. Sí. Exacto. Por eso te decía, no me quejo. Simplemente sí es interesante que ya a nivel de investigador se viven esos temas, ¿no? ¿Hubieras estudiado otra cosa que lo que estudiaste? ¿Hubo tentaciones por ahí? Sí, de hecho empecé con la carrera de Economía y de Relaciones Internacionales. Bueno, no, empecé el caminito sí. de la prepa que te lleva hacia esa, ¿en qué prepa esa rama? Estabas? En una, no seguro, no la conoces, Estado de México, en el Estado de México. Sí, ajá. Sí. Entonces, ahí escogí la rama que llevaba hacia Economía. Ahí sí había... área. Sí, el área de Economía. Que el área creo que era la 2, ¿no? No me acuerdo. Creo que sí. Sí, creo que no me acuerdo. Sí. Y me gustaban muchísimo las matemáticas y me gustaba la idea de poder hacer algo para el país, ¿no? Entonces entendí que era por la economía, por la política, y la política no me gustaba mucho, entonces fue por la economía. Pero no te gustaba, espérame, si en el Estado de México tienen hasta presidente. ¿No? Sí, pero por eso es que no me gustaba. No. Y ya finalmente, justo el día del examen de la UNAM, cambié en el cuadrito donde dice qué es lo que quieres hacer, cambié de economía a biología. No. O sea, ahí sentada. Ahí dije, no voy a hacer economía, voy a hacer biología. Pero hay una explicación espérame. Subconsciente a eso. No, pero ahorita me la cuentas, pero sí, espérate. Sí. Es como si yo
ya dije en todo mi entorno, veas a hacer tu examen, ¿qué vas a estudiar? Voy a estudiar economía y de repente, pum, y saliste del examen y les dijiste a todos, puse otra carrera. Sí, total, llegué a la casa y dije, puse biología, entonces todo el mundo está así como, no, ¿qué pasó? Sí. Pero mi papá lo entendí muy bien porque vengo de una familia de biólogos. Mi papá es biólogo, todos mis tíos son biólogos, entonces es un linaje de biólogos. Mi mamá es maestra. Ajá. Pero mi papá y toda su familia. ¿Maestra qué? ¿De educación? De primaria. Educación básica. Pues está en el lío, ¿no? Sí. Está padrísimo. Ella ha de ser una voz para escuchar cómo andan las cosas, ¿no? Uh-huh. De la reforma educativa. Pues sí. Oye, a ver, pero entonces te metiste a la. ¿Pasaste el examen? Sí, pasé el examen, claro. Y es que luego ya sabes qué sufrimientos son, ¿no? Sí. Sí. Y entonces pasaste el examen, entraste a la UNAM a estudiar biología. Uh-huh. ¿Cuántas mujeres había en tu salón? Bueno, vengo de una generación de muchas mujeres. De muchas mujeres, ¿verdad? De hecho, todas muy exitosas. Fue una generación muy inusual porque muchos ahora somos investigadores. Fue una anomalía en la trayectoria de la facultad. Y había muchas mujeres, muy, muy dedicadas. Entonces, ahí sí no hubo ningún... Eso es lo normal, que en general en la licenciatura y en la maestría y en el doctorado todavía hay muchas mujeres. Es cuando das el salto a la investigación que no... Bueno, a ser profesor. ¿Tu papá vive? Sí. ¿Y qué dice tu papá de lo que haces ahora? No, pues, el biólogo que analiza a la bióloga. No, pues le encanta. No entiende tanto mi tema porque él es entomólogo, estudia insectos. Ah, sí, claro. Entonces es más como biólogo clásico. Sí. Y yo estoy más en también de la en UNAM. Genómicas. Estudió en la UNAM, pero está en el colegio de posgraduados. Entonces es muy aplicado su trabajo. Oye, estudiaste la carrera, acabaste estudiando la vainilla. A ver, ¿cuándo apareció la vainilla en tu vida? Eso es un asunto pues como... Pues eso, justamente en ese momento de la licenciatura, en el 99, estuve un año y medio, un año, casi dos años con ese tema, y después desapareció por completo. ¿Pero hasta, cómo te cayó el tema, hasta perdón? Hasta hace un año. ¿Cómo te cayó el tema de la vainilla? ¿En clase o algo pasó o qué? Me interesaba mucho estudiar orquídeas. Me encantaba la idea son bellísimas. Son hermosas. Me gustaba la belleza. Como ves, me encantan las flores. Entonces, las orquídeas se me hacían fascinantes por la coevolución que tienen con los polinizadores, ¿no? Que hay flores que prácticamente parecen una abeja hembra o macho para que el abejorro o la hembra se engañe por completo. Sí. Exacto. Entonces, dentro de las orquídeas, la vainilla me parecía fascinante por la historia que tiene en nuestro país. O sea, el uso de la vainilla. Siempre me ha gustado el tema de domesticación también. Entonces, me interesó mucho esa combinación de que fuera una orquídea hermosa y al mismo tiempo tener una historia muy interesante desde un punto de vista más cultural, más sociocultural. Uh-huh. ¿Acabaste la carrera y qué hiciste? Me fui directo a un doctorado con una beca Fulbright a la Universidad de Massachusetts. Pero después de dos años... Tantito. Sí, claro. Era para que veas, no, es que era para que viéramos. Si pueden ponerle otra foto... Perdón, porque es que desde hace rato, ¿esto qué es? Esas son vainas curadas de vainilla. Eso es lo que ya compras o en el mercado, a veces ya las puedes comprar en el superama, ya la vendes. Sí. O son las que se procesan para hacerlos el líquido, pues. ¿Y estos son campos? Bueno, son... Esos son cultivos en malla sombra de vainilla, exacto. Sí, no sé exactamente, seguramente Papantla, donde la están protegiendo con malla sombra. Pero ese no es necesariamente la mejor manera para la vainilla y para el sabor. Es en el agroecosistema tradicional que funciona mejor, solo que no es tan eficiente. Ahora sí, perdón, te interrumpí. ¿Acabaste la carrera y qué pasó? Pues me fui a la Universidad de Massachusetts con una beca muy, muy, muy feliz. Pero una vez ahí, mi asesor se fue de sabático, entonces me quedé sin asesor y decidí que después de dos años acababa la maestría en lugar del doctorado y apliqué a diversas universidades en Nueva York. Entonces, ¿acabando la maestría? Y de ahí me apliqué a universidades en Nueva York y de ahí me fui a la Universidad de Columbia a hacer un doctorado. Nueva York. ¿Qué las debe haber pasado mal? Oh, ese frío horrible. Sí. Bueno, como no, sea, ya, no, se, la ya verdad llegó. Es que estaba increíble. No, pero ahorita ya llegó el frío, pero estar en Columbia. No, la pasaba muy bien. Y además estaba en un programa muy interdisciplinario en el que al mismo tiempo hice un certificado en política ambiental y en otros temas justo de economía. Entonces, sí, como que tuve un regreso a eso. ¿Y la maestría y el doctorado qué fue? Digamos, ¿era maestría en qué y doctorado en qué? La maestría la hice en genómica comparada entre dos plantas, Arabidopsis y girasol, y era buscar regiones genómicas que estuvieran compartidas entre diversas especies. Y el doctorado lo hice otra vez en genética de poblaciones, es como medir cómo están conectadas las plantas en el paisaje, de palmas mexicanas. Ya tenía como una intención de comenzar a regresar a México, entonces escogí un sistema de palmas en México. Y todo es genética de relaciones genéticas. ¿No te ofrecieron quedarte
Sí. ¿Y qué fue lo que hizo que dijeras que...? Pues antes de regresar a México estuve 3 años de postdoc. O sea, todavía exploré diversas opciones en Estados Unidos. Sí, ya trabajando como asistente de investigación, como postdoctorante. ¿Y te pedían qué? ¿Dónde es? Ahí estoy. Eso es en China. Acabo de regresar de China y fui al Jardín Botánico de Shenzhen y está impresionante. Entonces ahí estoy abrazando una de las cícadas. Oye, pero estudias, te quedas 3 años y te ofrecen quedarte. Pues en Estados Unidos no es como, ay, te ofrezco y ya te doy, ¿no? Pero sí me alentaban a competir a una plaza permanente. Ya tenía incluso algunas ideas muy específicas en el Jardín Botánico de Nueva York y ya le había echado el ojo. Pero en un vuelo me encontré a un colega, que ahora es mi colega, y me dijo, oye, tienes que venir a Langevio a darnos una plática. Y entonces fui a dar una plática y ya nunca me fui de ahí. O sea, que ya hay la plática. Sí. Sí. Bueno, ¿ahora qué haces? A ver, ¿qué es lo que investigas ahora? Uh-huh. Y te preguntaría cosas que uno imagina. ¿Cómo vive una científica? ¿Tienes vida privada, supongo, ¿no? Sí, bueno, lo intento. Sí, claro. No, pero lo que me refiero es, tienes una vida privada, tienes, a ver, uno imagina a los científicos, han cambiado, pero uno imagina a los científicos en sus mundos, ¿no? Uh-huh. Apartados de lo que se supone es... Aunque supongo que tienes que ir a recoger a tus hijos y cosas así, ¿no? Uh-huh. Sí hay un elemento de aislamiento, tanto psicológico como así ya en las acciones. O sea, sí paso mucho tiempo trabajando, incluso los fines de semana. Uh-huh. O sea, sí entro en la categoría de geek o de nerd, de estar todo el tiempo pensando en el trabajo. Pero también hay un elemento muy lúdico en mi vida. Trato de, por ejemplo, salir relativamente temprano para ir por las hijas, ¿no? Tengo una hija biológica chiquita y 2 adoptivas. Entonces, intento pasar las tardes con ella lo más posible, miles de actividades que no son científicas necesariamente. Pero siempre en la noche regreso a sentarme en la computadora. Sí. Entonces, son 8 o 9 horas diarias de estar trabajando, más los fines de semana. Pero hay muchas otras cosas que me interesan también. Entonces, incluso la idea de quizá abrir una compañía es lo que he estado pensando ahora. Y otras vertientes que no necesariamente son académicas. Académicas, 100%, ya. Pues, sí. Dentro de la academia. A lo mejor te sale la parte económica que no estudiaste. Pues sí, está regresando poco a poco. ¿Qué estás haciendo ahorita, investigando? Mi laboratorio se dedica sobre todo a entender cómo se adaptan las plantas en el medio ambiente. Híjole. Nos interesa muchísimo. ¿Es cierto que le puedes platicar a las plantas? Sí, claro. No, que lo puedes hacer, lo haces, pero... No, sí, le puedes... No, la verdad es que no entendemos muy bien. Bueno, no me gusta para nada esta idea de que las plantas son como humanizadas, ¿no? Sí. No me gusta, pero ciertamente hay interacciones con las plantas que todavía no entendemos muy bien, que desde químicos hasta interacciones con otros organismos. Pero bueno, mi laboratorio intenta entender cómo se adaptan las plantas al medio ambiente y usamos herramientas genéticas y genómicas para entender eso. Entonces tenemos 2 grandes líneas de investigación. Por un lado, tratamos de ver cómo las plantas utilizan a las bacterias para adaptarse a zonas muy difíciles donde hay pocos nutrientes y hay como dificultades técnicas para las plantas. Y por eso lo hacemos en cícadas, que es un grupo muy interesante que ha estado aquí en la Tierra más de 300 millones de años. Y por otro lado, nos interesa mucho el tema de la domesticación. ¿Cómo, por qué y dónde se domestican las plantas? ¿Y qué pasa en la transición de una planta silvestre que puede ser de este tamaño a una planta domesticada que le sacamos 20.000 frutos, ¿no? Y gigantescos y con muchos colores que no existen en la naturaleza? Y en esa segunda área de investigación usamos otra vez herramientas genéticas para tratar de entender esa transición y tratar de entender qué es lo que hace a un silvestre distinto de un cultivado. Uh-huh. O sea, ahí trabajo con chile, con chía, con... recientemente con vainilla, regresé a la vainilla después de esos 20 años. Ahí estoy en un invernadero justamente explorando jitomates de invernadero para ver cómo se han transformado con respecto al silvestre. Toda esta parte de... Estoy con 2 de mis colegas. Sí, y supongo que tienen que ir en uniformados. Sí, son invernaderos, razón. En serio. Sí, claro. La pregunta esto de los transgénicos, que sé que te han pasado por la cabeza, y que hay una... corriente de opinión grande en México, hubo movimientos grandes, manifestaciones en el Zócalo. A ver, de esta parte de los transgénicos, ¿qué piensas?
Yo creo que el tema, bueno, primero reconozco que el tema de los transgénicos es muy sentimental, es muy emocional. O sea, hay mucha emoción, ¿no? O sea, a veces la gente dice no a los transgénicos o sí a los transgénicos y realmente no hay una reflexión profunda de por qué sí o por qué no. Sí, sí. Tampoco hay un entendimiento claro de las bases biológicas de eso, ¿no? Entonces, yo creo que el problema para mí de los transgénicos es más bien político-social. O sea, en lo que no estoy de acuerdo es que, grandes compañías sean monopolios de semillas y de germoplasma. O sea, que de Monsanto. Sí, Monsanto y DuPont y todas esas que se empoderan porque son, o sea, prácticamente se vuelven dueños únicos de semillas que deberían ser de todos. Eso es lo que no me gusta, ¿no? O sea, esa es la parte que no me gusta. Era tampoco la manera en cómo venden y cómo obligan al productor a comprar una y otra vez las semillas mejoradas, ¿no? Sin embargo, las herramientas transgénicas realmente son muy necesarias para adaptar, justamente esa adaptación rápida de las plantas a un ambiente que hemos transformado. Entonces, no podemos cerrarnos por completo a ese tipo de herramientas. Y en ese sentido, yo quisiera explorarlas para echar a andar un concepto que me parece muy interesante, que es que en esa transición del cultivado se han perdido muchas variantes genéticas que todavía existen en el silvestre. Entonces, lo que yo quisiera hacer, no necesariamente transgénicos, pero con herramientas genéticas, reincorporar esa diversidad genética perdida hacia los cultivados. Para ver qué ¿no? fue lo que pasó en el viaje. Sí, pero para mejorar, en concreto para hacer mejoramiento. Entonces, eso, bajo algunas definiciones, sobre todo las europeas, es un transgénico, porque mueves genes. Pero es la misma planta, es su pariente silvestre, o sea, es un tema complejo. Entonces, en ese sentido, los transgénicos me parecen muy útiles, ¿no? Para ese tipo de objetivos. Y por último, hay un elemento biológico que mucha gente desconoce, que las plantas entre ellas se mezclan y combinan genomas y genes. No solamente entre muchas plantas de diferentes especies, sino también con otros organismos, con bacterias y con hongos. Entonces, los transgénicos existen naturalmente, muchísimo, o sea, por todos lados. Entonces, en realidad no estamos haciendo necesariamente algo que no exista ya, ¿no? Entonces, esas son las vertientes de los transgénicos. ¿Es un asunto ético o no? Sí, en el sentido en el que hay límites de la manipulación y el objetivo de la manipulación puede ser, como te decía, por ejemplo, estos monopolios o cuestiones de poder o de control que no está bien. O por ejemplo, bueno, con las nuevas tecnologías, con humanos, pues hay muchísimos temas éticos que ni siquiera hemos empezado a conversar, ¿no? Sí. Y que la tecnología se mueve tan rápido que hay problemas éticos y se necesita hablar de ellos. ¿Pasa algo en las leyes mexicanas que tú contemples como científica que tenga que hacerse o algo así, o es un asunto que es tan difícil de asir en este momento desde una perspectiva legal, más allá de lo ético? No, yo creo que ya tenemos suficiente información, o sea, ya se sabe que la tecnología, ya sabemos qué podemos hacer con la tecnología, podemos editar genomas de cualquier organismo, eso es completamente nuevo, en un solo paso, ¿no? Eso no existía hace 10 años no existía. Entonces, ya tenemos suficiente información para legislar y para decidir qué tanto queremos modificar un organismo, desde humanos hasta plantas, ¿no? Definitivamente. En concreto, ¿qué ley? Tendría que revisarlo con calma, pero ya hay herramientas. Pero sí hay que hacer algo. Sí, es el momento de tener la conversación. Oye, definitivamente. A ver, ¿has tenido la oportunidad de hacer, tomar cursos, dar cursos? ¿Conoces, por decirlo de una manera genérica, el mundo? Cuando ves eso de mundo y ves México, ¿qué es lo que alcanzas a ver? Bueno, cuando hablo apoyo a la ciencia, hablo de el aliento a que haya científicos. El muy querido René Drucker, que acaba de morir, me insistía mucho que país que no hace ciencia, país que está, utilizaré la palabra como él la decía, en su honor, jodido. Así decía. 100%. La investigación y el desarrollo es la base para el desarrollo de la humanidad y de una sociedad, desde una ciudad hacia un país. Y generalmente se ve como un lujo, ¿no? Ah, bueno, la ciencia es como lo último después de que ya cubrimos otros aspectos de las necesidades en México, por ejemplo, ¿no? Y en realidad, lo que he visto en otros países, sobre todo en países como Estados Unidos o China, que tienen visiones muy claras de la inversión en la ciencia, es que es el motor del desarrollo y de la prosperidad de un país, ¿no? Entonces, no se puede dejar de lado. En ese sentido, México hace esfuerzos interesantes, importantes. Tenemos el SNI, tenemos las cátedras, la reincorporación de jóvenes, ¿no? Regresando al país. Tenemos dinero para hacer propuestas relativamente decentemente.
pero sí hace falta un cambio de visión justamente en ese sentido. O sea, necesitamos empujar la investigación y desarrollo, encontrar esquemas nuevos para incorporar. No todos quieren ser investigadores, sí, pero claro, sí quieren hacer científicos. Entonces, sí, y no tenemos esquemas para eso. Sí. Entonces, o eres investigador o eres técnico. Y necesitamos un intermedio donde, donde mucha gente que no quiere la presión de ser investigador, ni uh-huh, tampoco lo aburrido de ser un técnico, pueda canalizar que ese, no te digan ese los esfuerzo. Técnicos. No, bueno, me refiero así, no, no, sí, no. No, no, no. No, no, no. De hecho, yo soy técnica en muchos sentidos, ¿no? No, no me refería a eso, me refería a un trabajo donde no, no necesariamente sí, claro, generas tus propios proyectos, sino sí, definitivamente no quería ofender a los sí, técnicos. No, 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 no. Sino que necesitamos esas nuevas, eso es lo que yo pienso que necesita México, necesitan nuevas plataformas donde se pueda contribuir de manera científica sin tener ninguna de las dos extremos. Los dos extremos son difíciles, ¿no? Quizás eso es lo que quiero decir. Sí. En uno no tienes tanta capacidad de innovar y en el otro hay mucha presión del sistema académico que no te permite aportar a problemas reales. Entonces, eso sí existe en otros países que creo que es lo que carecería México. ¿Das clases? Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Cómo cuántos todos alumnos? Ah, claro, todos en el Ciberestar tienen que dar clases. Todos tenemos que dar clases. Sí. Tenemos dos posgrados, entonces doy clases en los dos posgrados. Son clases pequeñas, alumnos de 15 a 20 personas por que año. Que se pone más complicado porque ahora sí que es enseñanza casi individualizada, ¿no? Sí, 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 son sí, más latosos. Ah, sí, claro. No, 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 pero pues es estar con un alumno sí, que, sí, sí, y tienes que revisar a detalle, etcétera, uh-huh, ¿no? Oye, ¿qué es vivir en Irapuato, vivo en Guanajuato, en la capital. Sí. Entonces, como te decía, mi trabajo, estoy prácticamente todo el día en el trabajo y si no, llego a la casa y estoy en el contexto de la ciudad. Dado que en Guanajuato hay muchas opciones culturales, pues sí, me la paso muy bien. Claro, entonces, claro, es una vida muy distinta a vivir en Irapuato. Sí viví 3 años en Irapuato. Y la verdad es que fue muy cómodo, porque fue una etapa donde apenas estaba comenzando el lab, estaba concentrando. Claro, entonces, no, muy tranquilo, muy bien. Ahorita está medio difícil, pero todo el país está transformando. Bueno, sí, entonces Guanajuato se ha puesto particularmente todo el estado, sí, ha entrado sí, en sí, una sí, dinámica. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita anda el Cervantino, que siempre ayuda. Sí, aunque sí, es sí, mucha gente, pero siempre ayuda no, sí, a, cómo no, a mirar todas las cosas de uh-huh, otra forma, ¿no? Uh-huh. ¿Nos podemos poner de pie para sacarnos una foto? Sí. Para que salgamos en la foto. Oye, bueno, pero entonces, aquí en esta camisa, si no te importa. ¿Dónde? Aquí, ah, okay, ahí. Oye, a ver, lo que te iba a plantear uh-huh, finalmente, ¿y qué en 10 años qué va a ser de ti o qué? Pues seguir investigando para y tratando de contestar. Sí, ahí en la foto, espérame. Sí, ahí estamos. ¿En 10 años qué va a ser aquí? Lo mismo, seguir investigando, pero espero poder tener un lado más aplicado mediante estas otras alternativas que te sí, decía. O sea, salir al extranjero ya, ¿no? Se me antoja muchísimo, pero yo creo que tengo que esperar a que las niñas crezcan. Pues sí, China es un objetivo interesante. Sí, 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 me encanta, me encantó Asia, se me hace que ahí está el cambio totalmente. Bueno, investigadora nerd, no parece nerd, ¿verdad? No pareces así, sí, el prototipo super de nerd. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, a ti, gracias, a ti muchas gracias. Pásenla bien, hasta la próxima, adiós, gracias.